¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a conversar con Mariano Winograd, un pensador del agro. Lo hemos escuchado y leído interviniendo en distintos grupos de WhatsApp, donde él es todo un líder y un gran motivador, con críticas y apoyo, pero con una visión profunda sobre el gobierno y en particular la personalidad de Javier Milei, nuestro presidente, y la macropolítica, la macroeconomía y lo específico relacionado con el sector agropecuario. Todo eso queremos repasar con él. Es ideal para un buen peloteo porque todos estamos queriendo ver qué pasa con la política y qué pasa con la economía, en particular con la agroindustrial. Conversaremos luego con Nicolás Bertolotti. Nicolás estuvo en el Congreso de Apresid, desde la empresa donde él maneja la parte de proyectos de semillas, fundamentalmente, de Syngenta. Y en particular queremos tratar la problemática de la chicharrita y ver cómo se preparan las compañías de semillas e insumos para atender la nueva demanda que surge a partir de esta plaga. Conversaremos también con Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo, consultor en Uruguay, periodista, colega nuestro, un tipo muy reconocido. Y hay un tema calentito en Uruguay que es el rechazo por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia de una propuesta de adquisición de cuatro frigoríficos del grupo Marfrig por parte de la empresa Minerva, que ya tiene otros cuatro frigoríficos. Queremos conversar a fondo sobre esta cuestión y también conocer su opinión respecto a este freno, esta especie de pie en la puerta giratoria que se ha impuesto, apoyado en buena medida por el sector ganadero de Uruguay. Y como siempre, Jorge Castro, con su visión sobre lo que está pasando en el mundo vinculado a los sistemas agroalimentarios. Enseguida arrancamos entonces con nuestros invitados de hoy aquí en el campo de la Industria Verde. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con nuestro agropensante, Mariano Winograd, un hombre que dinamiza muchísimo el debate acerca de la macropolítica y el sector agroindustrial que nos compete. Mariano tiene una visión crítica acerca de lo que está haciendo el presidente Javier Milei en estos 150 días como presidente. Algunos podemos estar de acuerdo o no con esa visión, pero hay un punto que es crucial, que es que por ahí, más allá de que esté bien o mal lo que hace como presidente hacia afuera y en el plan ideológico, el tema es la procrastinación de ciertos temas específicos que tienen mucho que ver con el agro. ¿Cuál es tu visión, Mariano? Bueno, me definiste como agropensante, entonces arrancaría evocando a Descartes. Siempre decimos pienso, luego existo, pero él dijo dudo, luego existo. Cogito ergo sum. En mi caso, sí.
que agropensante me ubico en la figura de Chancy Gardiner, este personaje que desde el jardín hacía pensamientos que eran pequeños, pero que servían para entender el conjunto. Trato un poquito de hacer eso. Entonces me decís que soy crítico de Milei. Yo no quisiera ubicarme en la crítica, preferiría ubicarme en la resiliencia de los tropiezos, de las dificultades, de los coscorrones, de las heridas. ¿Qué usamos para aprender y qué usamos para no aprender o para repetirlas? Y planteás aquello que Milei está postergando. En un reportaje que le hicieron días pasados a nuestro compañero Fernando Vilella, fue mi compañero de facultad, somos los dos de una camada un poquito posterior a la tuya, decía que el presidente estaba abocado exclusivamente a la macroeconomía. Y, en fin, hasta eso es discutible, porque si hubiera estado dedicado exclusivamente a la macroeconomía, plantean algunos que tendría que haberse abocado desde el día uno a uno de los problemas más importantes, que es la cerrazón del mercado de trabajo y la imposibilidad de inversiones, y no tal vez a la toga de los jueces o a proponer al juez Lijo en la Suprema Corte. Así que se aboca exclusivamente a la macroeconomía es muy discutible. De pronto, ir a España a insultar al primer ministro no es exactamente una cuestión macroeconómica. Y luego, así se abocara exclusivamente a la macroeconomía, nos queda la microeconomía, que somos todos nosotros en nuestras actividades. Y la idea de que la sociedad argentina tenía una tolerancia para un ajuste es obviamente cierta, porque todavía el 55% de nosotros apoyamos esto por oposición a lo anterior, pero no va a durar para siempre. Hasta Menem, que fue entronizado el otro día en el Salón de los Bustos, llegó al gobierno con una idea y cuando se le cayó el helicóptero y Roy y verificó que con la revolución productiva y el salariazo no alcanzaba ni para empezar, hizo un cambio. Entonces se está hablando del plan B. Se acerca el 25 de mayo, llegamos al 25 de mayo sin las leyes aprobadas, ni la ómnibus, ni la microómnibus. Y en fin, hay que empezar a pensar cómo ponemos en marcha la microeconomía. Y el sector agrario es una peculiaridad muy grande de la microeconomía, porque además de tener todos los problemas de ausencia de moneda, crédito, perspectivas, estabilidad, tenemos el tema de las retenciones, es cierto, no en la lechuga, pero sí en lo que hace al conjunto del sector agrario. Y si el sector agrario tuviera mucho más capital, mucho más rentabilidad, mucho más recursos, probablemente algunos pequeños productores, además de hacer más soja, podrían hacer más monte de duranos en la periferia de las ciudades. Está buenísimo lo que estás pensando. Creo que involucra, cuando mencioné el tema de que se ocupaba de la macro, dije macropolítica, ¿no? O sea, a mí no me parece mal que el presidente delegue en su equipo de gobierno, en sus ministros, la gestión de la macroeconomía y de la microeconomía. No me parece mal que él se plante en un nivel, no diría superior, pero un nivel diferente, que es el de remarcar la cuestión ideológica. Me parece que en ese sentido ha instalado en la Argentina y ahora en un pequeño, digamos, una blitzkrieg en el mundo, el tema este del discurso libertario, ¿no? Y a mí me parece que en eso, sin abrir juicio de valor, ¿no? Es decir, no digo que estoy a favor o en contra, pero digo que si ese es su objetivo, está teniendo éxito. El tema está instalado. Yo creería que discutir el consenso, la ideología dominante es pertinente. Pero ojo, en ese sentido también Cristina y Kirchner, junto con Ahmadinejad, Maduro y Ortega, también ellos se creían que estaban discutiendo el sistema dominante. Entonces, no vaya a ser cuestión de que porque uno es un enfant terrible, irreverente, y se atreve a cuestionar algunas cosas, en fin, lo cortés no quita lo valiente, en este caso lo valiente no quita lo eficiente. El señor puede dar cátedra de liberalismo en el mundo, pero siempre y cuando tenga una sociedad que esté invirtiendo y esté generando empleo, porque si no es un parabute.
también Idi Amin y también Gaddafi daban cátedra de cualquier cosa, y en fin, no alcanza para ser un presidente importante, máxime para un país que está paralizado. Si Argentina fuera Chile, Boric, que en fin, que el señor sale de una asamblea universitaria y dice algunas cosas que pueden ser bastante disruptivas, pero es una economía que está a 100 kilómetros por hora. La nuestra está en marcha atrás. Estoy totalmente de acuerdo. Es un flor de debate porque yo, viendo un poco la película, creo que esto está muy mal. No sé si está mejorando. Sé que está muy mal y sé que queremos todos ver la luz al final del túnel. Y en ese sentido, me parece que si aparece esa luz, va a ser en el marco de algo nuevo. Entonces, así como vos decís que Cristina con Gaddafi o con Ahmadinejad y demás estaban en una movida que tenía raíces y está impactando al día de hoy, porque el mundo está en guerra por esa cuestión, es decir, en cierto sentido, Cristina estaba alineada con una cosa que fue funcional y es funcional en el mal. Entonces, alinearse en otra cosa que presuntamente está del lado bueno, no me parece una jugada, poco seria. Yo creo que es menos loco y menos berreta de lo que por ahí lo instalamos. Me da la impresión de que es muy improvisado, es muy audaz, pero no es tan chiflado como a veces lo pintamos. Yo creo que efectivamente ser audaz, ser intrépido, ser disruptivo es positivo. Yo también me siento cómodo en ese espacio disruptivo. Se puede ser un poco más grosero o un poco más elegante, se puede ser un poco más bruto, en fin. Pero es cierto que son matices. Ahora, advertí el otro día en un reportaje que le hicieron en la Fundación Amauta Malamud en Tucumán, buscaba un equilibrio entre aquellas cosas que tenemos en la Argentina muy malas y aquellas que tenemos bastante buenas. De pronto, la Universidad de Buenos Aires es una de las cosas más buenas que tenemos en la Argentina. Y de pronto, en fin, la posibilidad de renovar la justicia y tener una justicia menos aristocrática, tal vez también es bueno. Entonces, hay una serie de gestos que no parecerían apuntar a las cosas más virtuosas de la Argentina. Decían que en Comodoro Py hay varios jueces muy malos y uno muy bueno. Me parece que el que ha elegido no es el mejor. ¿Por qué lo eligió? Y vamos al tema, el otro día tuvimos una charla en Antropoceno con Frigerio. Sí. Nadie puede asociar a Frigerio con Cristina, con Alberto Fernández, con Lázaro Báez, con Cristóbal López, ha hecho política todo este tiempo, era prudente y trataba de conversarnos cómo se hace política sin plata. Porque Milei dice que no hay plata, pero compró los F-16 y se niega a reducir las retenciones del trigo. Quiere decir que la frase no hay plata no permite comprender el gobierno. Y viaja a la reunión de Abascal y se encarga de enojarse con medio mundo y amigarse con otro medio. En fin, es muy cierto que ser disruptivo. Mi hija Lucía, que estudió letras en la facultad pública, dice que por cada refrán hay uno que dice lo contrario. Y yo lo ajusté estos días. Por cada frase de sentido común, hay una frase de sentido común que dice lo contrario. Entonces, ¿cómo se podría ser disruptivo sin ser grosero, sin putear, sin ser un arrogante, un fanfarrón? Es un difícil equilibrio. Yo no, para nada esto terminó acá. Falta una semana para el 25 de mayo. Se nos tendrá que explicar por qué no llegamos al 25 de mayo con el pacto. Y una posibilidad de decir que la culpa la tienen todos los gobernadores, los diputados y los senadores. No sería una buena explicación. Si no llegamos al 25 de mayo con un acuerdo, el 50% del problema se debe al gobierno y el otro 50% se debe al resto, incluyéndonos a nosotros, a la sociedad. Y con buen tino planteaba el otro día alguien en Antropoceno que el Parlamento también es el gobierno. El gobierno no es solamente el Ejecutivo. Entonces, la frase de decir no nos dejan gobernar, controlar la suma del poder público también es una forma de gobernar.
Eso es lo que nos advertía el otro día Malamud. Decía, Milei escogió dos prioridades, la economía y la seguridad, pero soslayó una, que es el castigo a la impunidad. Argentina, eso es muy importante. Nos decía Malamud, perdón. Sí. Continúa después. Redondeo, nos decía Malamud que en materia de inseguridad, Argentina es bastante menos insegura que muchos otros lados, incluyendo Israel. Entonces, la idea de que el principal problema de la Argentina es la inseguridad, después de la economía, puede ser que nos están poniendo el grito en un lado y los huevos en otro. Sí, interesante. Y hay algo que eso sí le endilgaría por la negativa a Milei, que es que cuando él plantea la cuestión de la corrupción en España a través de la mención solapada de la esposa del presidente, uno dice, bueno, ¿y en casa cómo estamos? ¿Cuáles fueron las acciones concretas en materia de deschave o de lucha contra la corrupción aquí en su propio país? No veo grandes avances, ni siquiera a nivel del discurso respecto a la corrupción de los más altos niveles de la política que hemos padecido en la Argentina. Vamos un segundo al Martín Fierro. Había una frase que decía, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Pero otra que decía, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias, Mariano Winograd, por pensar juntos aquí en el campo La Industria Verde. Gracias a vos por pensar juntos. Eso siempre es un ejercicio que vale la pena y acaricia el alma. Muchas gracias. Nosotros continuamos enseguida aquí en el campo de La Industria Verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo La Industria Verde. Vamos a conversar ahora con Nicolás Bertolotti. Él es responsable de desarrollo de semillas de la compañía Syngenta, una de las líderes y que tuvo una posición muy fuerte, una presencia realmente notable en el Congreso de Maizar que se acaba de realizar aquí en Parque Norte. Entonces, queremos ver frente a la problemática actual del panorama de semillas de maíz, un poco dónde está posicionada Syngenta con sus marcas y en particular frente al desafío que apareció este año con esta eclosión de la famosa ya chicharrita. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros en el campo de Industria Verde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contanos un poco cómo estás viendo la problemática y qué respuesta hay desde las semillas de Syngenta frente a esta problemática que irrumpió este año con la chicharrita. Dale, perfecto, doctor. Si vos me permitís, voy a tomarme 2 minutos en explicar un poco lo que estuvimos viendo durante esta campaña, que tuvo como algunas particularidades de cierta anomalía, te diría, en todo lo que tiene que ver con la producción de maíz. Nosotros desde diciembre y enero empezamos a ver en la zona alrededor de San Justo, provincia de Santa Fe, centro de Santa Fe, la manifestación de altas poblaciones de la chicharrita y la aparición de algunos síntomas relacionados a complejo de achaparramiento del maíz o conocido como espiroplasma, y luego de esa zona empezó como a aparecer la problemática
como si fueran una media luna, desde San Justo, pasando por Porteña, San Francisco, hacia el norte de Córdoba, y después en la zona más típica de la enfermedad, el NOA, el noroeste argentino, Salta, Tucumán y el norte de Catamarca, y el NEA, Chaco, Santiago del Estero, Chaco y Santiago del Estero. Entonces, lo que vimos fue algo inusitado, creo que fue la peor epifitia de los últimos 35 años, y como vimos en los diferentes paneles del Congreso, es una que tiene un alto potencial de hacer daño, creo que lo vimos en esta campaña con el recorte de la producción de maíz, por un lado, pero que también tiene antecedentes como los que hemos visto en Brasil, donde con manejo agronómico específico, el aporte de algunos híbridos de buen comportamiento y la ayuda de algún tratamiento químico, hay grandes posibilidades de manejar la enfermedad y continuar llevando buenos rendimientos y aumentando la producción de maíz en Argentina. Eso es más o menos un panorama. Después, todo lo que es la zona núcleo y las fechas de siembra más tempranas del resto del país, hoy estamos ante niveles de los mejores rendimientos de los últimos 5 o 6 años y el nivel de afectación por espiroplasma en esa, que sería el sur centro de Córdoba, sur de Santa Fe y te diría la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, los niveles de incidencia y severidad de la enfermedad en comparación con el resto de la región, si querés más norte, realmente son bastante menores. Vamos a tratar de posicionar las distintas herramientas. Por supuesto que esto es un Dale. complejo y la ecuación incorpora y debe ponderar cada uno de los términos para finalmente tener un resultado. Pero ¿cuánto puede Dale. incidir la elección del híbrido correcto en una siembra temprana o en una siembra tardía? Perfecto. Mira, nosotros lo que estamos viendo y lo que estamos recomendando es que para fechas de siembra temprana, esta característica, digamos, o lo que pasó a esta campaña, debería estar mitigado por varias razones. Primero, porque esperamos un invierno bastante más crudo, y muy parecido a años normales en comparación con el año 2023, que fue un invierno muy benigno, con lo cual los productores de zona núcleo deberían seguir enfocados en realizar el mejor planteo ofensivo para ir en busca del potencial de rendimiento de sus campos, eligiendo los híbridos básicamente por el potencial. Simultáneamente, para aquellos productores que vayan a fechas de siembra por ahí más tardías, enfocadas en el norte de Córdoba, NOA y NEA, ahí vamos a tener que hacer un manejo, te diría, regional, que va a incluir, en primer lugar, muchas prácticas agronómicas fundamentalmente enfocadas en el manejo de la población del vector. Estas prácticas son el control de las plantas de maíz huachos o voluntarios, el monitoreo de la población cerrita, la elección de híbridos de buen comportamiento y algún soporte químico. Dentro de esa ecuación, nosotros decimos que menos el 50% con el manejo que se haga de las plantas voluntarias y la dinámica de la población. ¿Está bien? Más el efecto climático. Una vez que está eso, el manejo agronómico, es decir, tratar de hacer planteos en donde la etapa de mayor susceptibilidad del cultivo, el cultivo la pase con buena nutrición, con buenos planteos de densidad, en buenos lotes y demás, se llevarían otro 20%, 15-20%, el otro 15-20% está aportado por la tolerancia de la genética y el resto por un buen tratamiento de semillas y los tratamientos químicos e insecticidas que podamos hacer. Entonces, nosotros creemos que esto hay que abordarlo de una manera integral, con un manejo integrado en donde el aporte de la genética va a representar un 20%, digamos. Nosotros podemos traer el medio de tolerante a espiroplasma, pero si no hacemos nada de todo lo otro, no vamos a tener éxito en el planteo de maíz.
Muy interesante lo que estás comentando. Cuando planteas que entre las herramientas está también el tratamiento de la semilla, ¿eso implica que la semilla ya debe venir tratada o va a venir tratada por parte de la compañía de semillas o es un tratamiento que tiene que hacer el productor? No, nosotros siempre recomendamos tener el mejor tratamiento de semilla en una planta de tratamiento profesional de semillas que garantice la correcta distribución del producto y que mantenga los estándares de calidad de la semilla por parte de la compañía. Con lo cual, digamos, recomendamos ese tratamiento de semillas hecho en origen. Fantástico. Y respecto a, por supuesto que no es tu área, pero dentro de Syngenta, que es una compañía que también está en insumos químicos, puede haber una complementariedad, puede haber herramientas que provea la misma compañía en el caso de que sea necesario o aconsejable estar listo para un tratamiento temprano o tardío. Supuesto, sí, tenemos como dos buenas noticias en el registro de Fortensa Semillero, y de verdad, Fortensa Sembramiento de Semillas enfocado y el primer tratamiento de semillas. Recomendado para Dálvulos y Verdavis, el primer insecticida a base de plinazolín como principio activo, en donde también es uno de los primeros productos registrado para el control de Dálvulos. De nuevo, entran a esta ecuación de manejo integrado aportando un determinado valor, pero son vitales para ayudar a controlar los niveles de población enmarcado en esto que llamamos manejo integrado. Cuando los ataques digamos, se detectan más tardíamente o se producen más tardíamente, ¿hay chances o hay impedimentos físicos, digamos, para entrar al lote de cultivo? ¿Existen tecnologías? ¿Hay que ir a la pulverización aérea? ¿Hay máquinas terrestres que pueden entrar? Digamos, sí, puede haber una combinación. En general, el periodo de máxima susceptibilidad del cultivo de maíz para esta enfermedad va desde la emergencia hasta B10, B12. Hay que continuar el monitoreo durante todo el ciclo de cultivo, pero el éxito, digamos, del manejo de esta enfermedad incluye todo lo que hacemos nosotros antes para controlar la población y el control y monitoreo de la población en el cultivo durante las etapas más susceptibles. Con lo cual, las aplicaciones tempranas podrían hacerse básicamente con equipos terrestres y después, si el monitoreo debe continuar en caso de que ya no pueda ser entrado con equipos terrestres, por supuesto, podría aplicarse la tecnología de aplicación aérea. Fantástico, Nicolás, todo lo que nos has contado y sobre todo la sensación que queda picando de que, bueno, tenemos la plaga, pero también tenemos la solución. Por lo menos todo el mundo está movilizado para atender esta cuestión que irrumpió este año de manera masiva, pero que no es nueva en la región. Tal cual. Se conoce bien en Brasil, en Paraguay, ahora irrumpió en la Argentina y creo que le vamos a poder dar batalla con todas las herramientas que tenemos. Gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde, Nicolás. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Ducen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Ducen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.ducen.com.ar. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Este compromiso brota desde nuestra esencia. Producimos urea granulada, que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos. Profértil, vida para nuestra tierra. Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a darnos una vueltita por Uruguay, conversando con Eduardo Blasina, por supuesto en modo virtual. Él está allá, nosotros acá, del otro lado del río. Y lo que nos convoca, Eduardo, es esta noticia de los últimos días respecto a que
el gobierno uruguayo no autorizó la operación, la mega operación de compra de varios frigoríficos de Marfrig por parte del otro grupo brasileño importante en la industria frigorífica, que es Minerva. ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto? ¿Cómo se percibe desde el sector ganadero, desde la producción y desde el comercio esta decisión del gobierno uruguayo? ¿Qué tal, Héctor? Muchísimas gracias por esta comunicación. En realidad es una información que se ha filtrado, pero todavía resta una confirmación oficial de la negativa de esta comisión, que es una comisión de defensa de la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Pero, según todos los trascendidos, o sea, toda la prensa, nosotros mismos lo hemos dado, lo que ha trascendido es que la decisión de la comisión es negativa a esta operativa. Minerva, recordemos, tiene 4 plantas frigoríficas operando en Uruguay, que estaría comprando, su intención era comprarle a Marfrig 3 más, y con esas 7 plantas frigoríficas estaría acaparando cerca de 40-45% de la faena de vacuno de Uruguay, algo que generó opiniones bastante divididas, pero dentro de esa división mayoritariamente contrarias a una concentración de la compra de ganado gordo de esa magnitud. Entonces, por lo menos las principales gremiales, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, se habían manifestado muy claramente en contra y, como te decía, ahora están esperando la confirmación oficial, pero en principio hay alivio por el hecho de que no se autorice esta operativa. Aún así, hay algunos productores o algunos analistas que, desde un tema de purismo de mercados, entienden que el Estado no debería intervenir y que, bueno, si dos empresas privadas quieren llevar adelante la operación, deben hacerla. Pero creo yo que, considerando la alta importancia y sensibilidad que genera la ganadería en Uruguay, diría que la opinión mayoritaria es contraria a esta adquisición. Esto, por supuesto, tiene implicancias, no solo locales en Uruguay. Minerva había comprado plantas de Marfrig en Brasil también, e incluso en la Argentina. También se ha quedado con un par de plantas de las que todavía tenía Marfrig, porque otras ya se habían vendido también, una a un grupo chino. Y todo indica, y lo ha dicho así Marfrig, que ellos se están saliendo un poco de esa etapa de la cadena de ganados y carnes, que es la de la faena, para concentrarse por ahí en la distribución o en los productos de más valor agregado. O sea que esto, de alguna manera, va a tener impacto en los proyectos de este otro gigante de la industria de la carne, como es Marfrig. Sí, creo que vale la pena recordar que esta operativa en Uruguay es parte de un acuerdo mucho más amplio que implica otras operaciones en toda América del Sur. Y en el caso de Uruguay, Marfrig, la intención de Minerva era comprar todas las plantas de Marfrig, pero Marfrig en Uruguay sigue siendo dirigido por la familia históricamente propietaria del frigorífico Tacuarembó, y por lo tanto Marfrig acordó la operativa, pero con la condición de que el frigorífico Tacuarembó se mantenía en manos de Marfrig. O sea que, por lo menos en el caso de Uruguay, Marfrig no quiere abandonar la actividad de faena. De hecho, Marfrig Tacuarembó tuvo una ampliación importante, pero sí la empresa Marfrig tiene una estrategia clara de diferenciación por calidad, por valor agregado. De hecho, nosotros como consultora estamos trabajando con ellos en temas de valor agregado ambiental, mientras que el perfil de Minerva da la sensación que es un perfil mucho más tradicional de costo-beneficio, digamos, y algo que los productores veían con preocupación es que en el mercado de Paraguay, donde Minerva tiene una posición muy dominante, la brecha entre el
precio de exportación de la carne y el precio del ganado del productor se había ampliado mucho, entonces existía la preocupación de que la estrategia de Minerva fuera muy agresiva de baja de costos. De hecho, habían anunciado que no iban a trabajar con consignatarios, los consignatarios también estaban muy preocupados con esta operativa. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos en Uruguay Marfrig mantiene faena y creo que, bueno, si se confirma este fallo, muy probablemente Uruguay va a quedar todo con el status quo actual, Marfrig trabajando en las plantas que ya trabaja y Minerva también. Minerva va a mantener sus 4 plantas y Marfrig sus otras 4 plantas. Si la operación se saldaba, Minerva quedaba con 7 plantas y Marfrig con una sola. ¿Desde cuándo está Minerva en Uruguay? Convengamos que es un grupo brasileño que tiene varias plantas en Brasil y que ha sido muy agresiva en su desenvolvimiento. Sí, la verdad es que te voy a decir de memoria, pero aproximadamente desde 2010 Minerva comenzó comprando un frigorífico de productores que se llama Productores Unidos, una experiencia de ganaderos que intentaron integrarse verticalmente, que luego fue comprada por un empresario brasileño muy potente, Ernesto Correa, y luego Correa lo vendió a Minerva. Los productores arrancaron la operativa del frigorífico y Nastoya realmente lo complicó muchísimo. Allí pasó a manos de un inversor brasileño, que fue el primero que vino, y sobre 2010 aproximadamente Minerva compró esa planta frigorífica y luego fue comprando sucesivamente más plantas hasta que el año pasado concretó la compra de su cuarta planta, que era BPU, una planta modelo en el centro del país que era propiedad de una empresa japonesa, NH Foods, lo cual también llamó mucho la atención porque, bueno, tener a una empresa japonesa operando la planta que era como el estado del arte de la industria frigorífica y que Minerva también la comprara, fue la última operación de mucho impacto. Pero la llegada de empresas brasileñas a Uruguay ocurrió sobre todo entre 2005 y 2015. El hecho de que Uruguay logró entrar primero que nadie en Estados Unidos, en Canadá y en mercados de Asia como Japón y Corea generó un atractivo muy fuerte y una corrida de inversiones muy grande. En este caso, más que inversión, era una mera adquisición, por lo que era otro aspecto que se cuestionaba, ¿no? No implicaba una llegada de inversión al país, sino una mera compra entre dos empresas brasileñas. Pero bueno, sí, te diría que estamos cumpliendo 15 años de una brasilerización de la industria frigorífica. ¿No? Bueno. Eso está clarísimo, a pesar de que hay empresarios uruguayos que también están dando batalla. Lo más concreto fue la compra de San Jacinto por parte de Frigorífico Pando, familia Urgal, que también se ha mostrado muy aguerrida en esta batalla. Exacto, y la familia Urgal trabaja también en conservas en Uruguay, que también es difícil por la competencia que significa Brasil. Es una familia que en alianza con algunos capitales externos, pero es uno de los grupos empresariales uruguayos muy fuertes en la industria frigorífica. Bueno, compraron el complejo industrial de Pérez Compán, que son muy fuertes en carne vacuna, en carne ovina y en cerdos. Y el otro grupo fuerte es el frigorífico Las Piedras, de Alberto González, también una familia histórica de la carne. Son los dos grandes grupos principales, digamos, que quedan en Uruguay. También hay empresas más de porte mediano, pero sí, tenemos un 50% de faena en manos de empresas brasileñas, pero por ahora en dos empresas que compiten entre sí. Muy interesante este panorama, tremendamente dinámico y por supuesto con repercusiones, influencia también en la Argentina. Muchísimas gracias, Eduardo Blasina, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Será hasta muy prontito. Un gustazo, Héctor. Un gran abrazo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos.
Somos Sestari. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Sestari. Escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Vainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Vainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Y ahora el encuentro semanal con Jorge Castro. Y Jorge, ¿qué nos podés plantear respecto a lo que está sucediendo con Rusia en relación con la Unión Europea y el sistema agrícola en general? Mira, Héctor, hay un dato estratégico fundamental a tomar en cuenta, que es el hecho de que Rusia ha dejado prácticamente de proveer de gas natural a los países europeos, fundamentalmente Alemania. Pero al mismo tiempo ha aumentado de manera extraordinaria la provisión de fertilizantes nitrogenados, especialmente a través de la forma de urea. La agricultura europea en este momento, más de un tercio de la demanda de la agricultura europea proviene es cubierta por la urea proveniente de Rusia. Y al ritmo actual de consumo de urea nitrogenante, fertilizantes nitrogenados, para el 2030 esto va a ser una cifra superior, un porcentaje superior al 60-70% del total. En suma, Héctor, hay una dependencia completa, creciente, de la agricultura europea, de la provisión de fertilizantes nitrogenados provenientes de la Federación Rusa, que lidera Vladimir Putin. Este es el dato estratégico a tomar en cuenta para tener en cuenta en el momento actual. Es interesante porque la urea es precisamente gas transformado en un fertilizante nitrogenado. O sea que no le exportan gas, pero sí el insumo crítico para la producción agrícola. Exactamente. Y los otros fertilizantes que también provienen de Rusia, son minerales, que es el caso del fosfato y del potasio. Todos ellos provienen de la Federación Rusa. En definitiva, es prácticamente completa la prohibición de fertilizantes para la agricultura europea provenientes de la Federación Rusa. Y esto lo que implica, en definitiva, es que el papel de Rusia en el sistema mundial, en la economía mundial, es cada vez más relevante. Hay que tener siempre en cuenta que Rusia es el país más extenso del planeta, con un territorio que abarca a 17 millones de kilómetros cuadrados y que va desde Europa al Asia. El 40% del territorio ruso está en Europa y el 60% está en Asia. Y ahí está, por lo tanto, los recursos minerales y naturales más importantes del planeta. Rusia es imposible de evitar su participación en la economía mundial, sobre todo en lo que se refiere al mundo agroalimentario. Más que interesante tu comentario de hoy, Jorge. Te agradecemos mucho y será hasta prontito. Hasta luego, encantado. Snack Crops, sociedad anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz Pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración.
Alari, seguridad antirrayos. Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor. Toyota, todo lo que te mueve. Y ahora, el premio Agribusiness Review a la compañía del año. Y el ganador es ALZ Agro. Obtuvimos el primer premio en agricultura sustentable en América Latina. Un logro que sustenta todo lo que hacemos. Conoce más alz-medioagro.com.ar. ALZ Agro, en todos los campos. Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor. Toyota, todo lo que te mueve. Para cerrar esta edición de El Campo, la Industria Verde, quiero retomar un poco lo que conversábamos con Mariano Winograd en el primer bloque del programa de hoy, debatiendo sobre la actitud del presidente Milei con esta pelea que está dando a nivel global, una batalla ideológica en la que ha exhibido la virtud de saber elegir al contrincante sin emitir juicio de valor. Diría que si él está en las antípodas del socialismo, está bueno que haya elegido al presidente socialista de España para darle pelea e ir a su propio territorio y dársela ahí en una alianza objetiva y realista y bastante concreta con la oposición en la propia España. Por supuesto, se desató una batalla fenomenal. A mí me divierte, no veo un conflicto diplomático, me parece que hay mucho fuego de artificio, pero sí se ha desatado una batalla ideológica y creo que ese es el objetivo que tenía Milei y es un objetivo que está alcanzando a todas luces, o sea, acá y en España y en todos lados se está debatiendo lo que este loquito, como de alguna manera se nos aparece, ha logrado el objetivo de instalar, de poner sobre la mesa esta cuestión de el populismo en sus distintas versiones, el socialismo es una de ellas, respecto a las ideas de la libertad. Nos decía Mariano que bueno, pero que la Argentina está en una crisis fenomenal y a lo mejor hay que ver si lo que conviene es dar esta batalla, pero yo creo que la crisis fenomenal de la Argentina tiene que ver con lo viejo, que es lo que todavía está vigente en España. Entonces, creo que está bueno que esto lleve a ese plano y lo que uno podría plantearse como cuestión realmente a plantearle al presidente Milei es, bueno, estamos haciendo en casa todo lo que hay que hacer. Hemos dicho, conversando con Mariano, que bueno, nos hubiera gustado que se avance aquí con el tema corrupción, más que pegar el grito de que en España la mujer del presidente está involucrada en un caso de corrupción. Bueno, acá tenemos casos muy concretos de corrupción por parte de la expresidenta y de todo el kirchnerismo y mucho no se ve que se accione desde el Ejecutivo. Sí, desde el Poder Judicial, donde las causas están avanzando con los ritmos de la justicia. Pero bueno, en eso no pasa nada. Y pasa mucho menos con en materia de microeconomía. O sea, el ministro de Economía ha puesto todo su foco en resolver la macro y convengamos que le ha ido bien, más allá del precio que hay que pagar por todo eso, pero me parece que era el reclamo y es el reclamo social a los gritos. Queríamos un cambio, Milei propuso un cambio a los gritos y está ejecutando ese programa de cambio, como sea. No está logrando las leyes, le falta quizá muñeca política, no sé. No sé si con más muñeca se va a lograr torcer la voluntad de quienes todavía están aferrados a las viejas ideas, pero en eso estamos. Mientras tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo y que no se están haciendo. La idea de la bioeconomía desde la Secretaría que conduce Fernando Vilela es excelente, es extraordinaria, todos sabemos los que estamos involucrados con este concepto, lo que hay que hacer, pero el poncho no aparece. La conducción económica ha metido gente dentro de agricultura que está actuando un poco como tapón, objetivamente, para resolver la cuestión crucial, que es el tema de las retenciones. Los derechos de exportación se han convertido en la principal traba para poder expresar todo el potencial acumulado con este bagaje tecnológico que supimos desarrollar en los últimos años. Está intacto, está listo y el clima está acompañando. ¿Qué estamos esperando en dar una señal muy concreta respecto a los derechos de exportación?
uno no debe plantearse esto como una con la consecuencia del desfinanciamiento del Estado, porque no necesariamente tiene que ser así. Se puede manejar la eliminación de los derechos de exportación y al mismo tiempo mantener un poco la solvencia del Estado a través de la recaudación fiscal, pero no a través de derechos de exportación, sino a través de otros mecanismos. Lo hemos planteado hasta el cansancio, pero insisto, el poncho no aparece. Hasta la semana que viene.